¡Ey! ¿Qué pasa, fieras, cracks, máquinas? He aquí un vídeo inesperado para todo el mundo, incluso para mí, el cual no he podido evitar hacer porque tengo unas opiniones respecto a este tema que es que me muero de ganas de decir. Esta semana se ha anunciado la fecha de salida de Dragon Ball FighterZ, el juego de Dragon Ball que está creando unas expectativas que no se veían desde hace años, porque ni con el Xenoverse había estas expectativas. Y es normal, porque basta con solo ver el juego, lo ves 10 segundos y ya te deja boca abierto. Y todo parecía ser perfecto hasta que nos hemos dado cuenta de cómo va a ser el lanzamiento del juego. El juego se pone a la venta el 26 de enero, o sea, faltan meses todavía para que se ponga a la venta. Y a pesar de que faltan meses, vuelvo a recalcar, ya nos han dicho las versiones que tendrá el juego, los DLCs, lo del pase de temporada, etc. Y unas cosas que, madre mía, ya veréis cómo mola el deshipeo. Para empezar, si reservas el juego, te dan ya por la cara a Goku y Vegeta en Super Saiyan Blue, desbloqueados ya desde el principio. Unos sellos y avatares nuevos que a quién le importan. Y todo esto, si lo reservas, ¿de acuerdo? Puedes conseguirlo también jugando, pero si lo reservas, esto ya lo tienes desbloqueado desde el principio. Y ahora es cuando viene lo bueno, que son las versiones que tiene el juego. Está primero la versión base, que cuesta 60 o 70 euros, depende del sitio. Luego tenemos la maravillosa edición FighterZ, que cuesta 95 eurazos, en el cual nos viene el juego base, que son 60 euros, más el pase de temporada, por unos más que asequibles 35 euros más, es decir, 95 euros en total. Pero lo mejor es el contenido del pase de temporada. Aún faltan 3 meses para la salida del juego y ya nos meten 8 personajes extras que no te vienen en el juego, que si no pagas estos 35 euros más, te quedas sin estos 8 personajes. Y claro, los desarrolladores no son tontos, la plantilla del juego base puede estar bien, pero por otro lado, los 8 personajes del pase de temporada, a lo mejor la mayoría no le importan a nadie, pero entre ellos puede estar, yo qué sé, Black Goku, y la gente dirá, ¡oh, Dios mío, es Black Goku! ¡Yo pago lo que haga falta por jugar con Black Goku, maldita sea! Yo me lo espero. Como sea, estos 8 personajes que se tienen que comprar aparte del juego base, es una cagada monumental, y hará que la gente decida si se compra el juego o no. De principio ya es un error porque así se separa la comunidad de jugadores, porque como este juego va tan orientado al online, si estás jugando online, no creo que te haga mucha gracia que te pongan a luchar contra un tío que tiene un personaje del pase de temporada que tú no tengas, porque no estás dispuesto a dejarte casi 100 euros en un juego. Pero da igual, te jodes porque él se puede dejar la pasta y tú no, al menos a mí eso no me haría mucha gracia. Pero esto no acaba aquí, porque hay una versión más cara todavía. Porque está la edición FighterZ Ultimate Edition Full Power, que cuesta unos míseros 110 euros de nada, en el cual viene incluido el juego base, el pase de temporada con 8 personajes, 11 canciones del anime, para poner de música de fondo durante las batallas, me parece lo más probable, y un pack de voces de comentaristas, que yo lo que creo es que mientras estás luchando, pues oirás las voces de vez en cuando de los comentaristas de torneos hablando del combate, yo qué sé. Es lo que me parece más probable a mí. Flipa, tío. Ha llegado el día en el que incluso hay que pagar como extra la música de un juego y las voces de unos miserables comentaristas. Es que me muero, en serio. Esto sí que es cargarse el hype de la gente con una sola noticia. Es que ha sido increíble, ¿eh? Pero esperad que ahora viene la guinda del pastel. Porque no puedo quedarme sin comentar el tema de la edición coleccionista, ¿eh? Que te viene una figura Toflama, más el juego y un par de cosas más, todo por 140 euros. Y lo mejor de todo es que no te viene incluido el pase de temporada con los 8 personajes que faltan. Así que a los 140 euros que te ha costado esta edición, súmale los 35 euros del pase de temporada y podrás disfrutar de este juego por unos módicos 175 euros. Tío, que es la mitad de lo que te cuesta una consola, ¿eh? Simplemente es maravilloso. ¿Os acordáis de un juego de Dragon Ball que salió hace bastantes años que tenía más de 150 personajes disponibles sin pases de temporada, DLCs ni mierdas de estas? Se llamaba Dragon Ball Budo, no sé, algo así. Bueno, es que hay que decir que era demasiado bueno para ser verdad. El juego será genial, de eso no hay duda, pero con las últimas noticias de los DLCs y todo esto, echa para atrás a cualquiera menos a los fanboys que se lo tragan todo sin quejarse. Soy más fan de Dragon Ball que nadie, pero estas políticas que están usando están haciendo que yo y muchísima gente pierda toda la ilusión por este juego, a pesar de lo bueno que es. Que todavía faltan meses para que salga y ya te están diciendo qué más vas a tener que pagar aparte de los 60 euros iniciales. Y tengamos en cuenta una cosa, que nada nos asegura que no sigan añadiendo más personajes vía DLC en un futuro, porque a medida que transcurre Dragon Ball Super,
Pueden ir metiendo personajes, transformaciones, etcétera, vía DLC. Esto será un no parar, vamos. Me acuerdo que en los juegos de Dragon Ball de hace años, siempre se desbloqueaban a los personajes simplemente jugando. Pero como la gente pasa por el aro y paga por todas estas mierdas abusivas, desde hace un tiempo, pues todas las compañías recortan el contenido base y nos quieren cobrar por absolutamente todo. Llegará el día en que nos cobren por meter el disco en la consola. Mi consejo, y lo que creo que habría que hacer frente a esto, es una cosa muy simple. Paso 1, no comprar el juego. Paso 2, tener paciencia, porque no me cabe ninguna duda de que en un futuro saldrá la edición Fighter Z Gotti Edition Definitive Modo Dios o lo que sea, donde te vendrán todos los personajes, todos los DLCs, todos los extras, etc. Y además por un precio mucho más bajo que comprar todas estas cosas de salida. Mirad el Xenoverse 2, por ejemplo. Desde que salió, no sé cuántos packs de DLCs han salido ya. Y recientemente han anunciado que van a sacar el Xenoverse 2 Deluxe Edition, en el que ya vienen incluidos todos los DLCs y todo a un precio mucho más asequible, y no 70 eurazos. Otro ejemplo sería el Resident Evil 7, que salió a 70 euros y se pusieron a meterle DLCs a tope. Y recientemente han anunciado la versión Gold, con todo incluido y con todos los DLCs ya dentro, para que veáis que esto de esperar rinde sus frutos. Me estoy acordando ahora, cuando aún estaban mostrando simplemente gameplays del juego hace unas semanas, y ya estaba la prensa viniéndose arriba diciendo que este juego era un sueño hecho realidad, un juego a la altura de Goku, etc. Y aquí tenemos el juego a la altura de Goku. Obviamente no podría ser más mastodóntico. Y os diré una cosa, yo nunca he pasado por el aro, nunca he pagado por jugar online, nunca he comprado un DLC y nunca un pase de temporada ni nada de esto. Yo siempre me espero a las versiones GOTY mientras juego a otros juegos que se me van acumulando conforme pasa el tiempo. Yo no pienso alimentar estas políticas sangrantes, porque una cosa es ser fan y otra que te roben. Y aún así, hay mucha gente que dice: pero ¿cómo que robar, tío? Eso lo pagas solo si tú quieres. Ahora va a resultar que las empresas no tienen derecho a obtener beneficios por su trabajo. Ellos están en un negocio y tienen que conseguir ganancias. ¡Flipa! Porque por increíble que parezca, hay gente que defiende estas cosas. Vamos a ver, iluminado. Obvio que el objetivo de las empresas es obtener beneficio. En la época de Super Nintendo, cuando sacaron el Super Mario World, también querían sacar beneficio, pero no sangraban a la gente porque no existían los DLCs. Aparte, eso de pagar 70 euros por un juego, yo creo que ya es bastante beneficio. Estas políticas son una locura creciente que hay que exterminar. Si de las empresas dependiera, ahora mismo la segunda mano no existiría, los juegos serían para un solo usuario mediante registro, y pagaríamos por jugar online en todo, hasta en PC, y otras tantas mierdas que han intentado colarnos. En fin, el día que esta industria se vuelva insostenible para los usuarios mínimamente sensatos, y todos sean micropagos y DLCs por todas partes, siempre quedarán los juegos de generaciones pasadas donde no intentaban estafarnos, y free to play honrados y justos como el League of Legends o el Dota 2, yo que sé, cosas así. Pues eso es todo, esta es my opinion y ya suficiente monólogo por hoy. Así que, venga, hasta la vista.